Resurrección, Dirilis Artugrul. Los personajes y los hechos narrados provienen de fuentes históricas. Ningún ser vivo resultó herido durante la realización de esta serie. ¿De qué trata este asunto importante, Artuk? Ve, le he servido durante muchos años. Creo que nunca le he fallado. Cierto. Sé que lo que diga no será malinterpretado. Mi deber es siempre decirle toda la verdad. Habla entonces, Artuk. ¿Qué sucede? Quiero decirle que ha olvidado el consejo. Que su presencia ha pasado desapercibida. Ya no es el mismo. Sus palabras no tienen peso. Si siguen así, hasta los Todurga se dividirán. Y menos que menos como los Kaiji. ¿Por qué piensas así, Artuk? Ve, la señora Aitolun y Tuktekin están actuando como grandes líderes. Tienen el derecho de gobernar, pero no el de ser bellas. Si hablan en nombre suyo, ni sus palabras, ni las de ellos, serán tomadas en cuenta. Lo que les sugiero es que tome las riendas lo antes posible. Ni se te ocurra asesinar a alguien, Koyabash. No se preocupe. Solo haré lo que haga falta.
El día que regresaste al campamento a ver al Bey Ertokus, Koyabash entró molesto a nuestra tienda. Dijo haber visto una sombra maligna. Como si viniera a nuestra tienda a protegernos. Hasta entonces, parecía erróneo sospechar que Koyabash, pero... Nosotros lo salvamos de los mongoles. ¿Es posible que sea el traidor, Bey? Para pescar un pez más grande, debe sacrificar varias carnadas. Tal vez lo planeó desde el principio. Está por aquí, ¿verdad? Este es el lugar que mencionó. Pase lo que pase, no podemos perder esto. ¿Cómo que Tangut no está? ¿A dónde diablos se fue? ¡Habla, maldito! ¡Ve a buscarlo! Tal vez le avergüenza el no haber atrapado a un manco. Se siente humillado. Tangut te hará pagar el precio de tus palabras, Turco. Ni la muerte puede quitarnos la vida sin permiso. Debería saberlo. ¿Bai Yu No Yang? Comerciante de frases ya. Veo que regresó del campamento. Dígame. ¿La noticia de la muerte de Ertugrul avivó la pelea entre los turcos? Todavía no, señor. El Beygun Dokdu lo revelará pronto. Después de eso, tal vez hasta el guerrero más valiente se una a su ejército, como hizo Abdurrahman o como hizo Hamza. Sírvanos vino a Efrasiyab y a mí. Tenemos mucho de qué hablar. Traigan a Tangut. Si seguimos el camino que Madre Jaime nos sugirió, nuestros animales morirán. Hagan lo que sea necesario. Por favor, Bey, no nos hagas migrar en ese invierno. Nuestra herida sigue abierta. No se preocupen. Haremos lo que sea necesario. De acuerdo. ¿Emigran? Veo que se enteró.
Bey, sé que Madre Jaime está molesta con mi padre. Usted también está molesto. Y tiene razón. Tanto su madre como usted tienen una gran carga sobre sus hombros. Pero la carga que tiene mi padre es diferente. Él es responsable por los Kaji y los Dodurga, también por los Bayat, los Afshar y los Karkin. Cuando se rumorea que el Beyer Tugrul secuestró al comandante de los Selyúcidas y mató a sus soldados. ¿Qué debe hacer mi padre? Disculpe, Bey. De pronto le confesé mis pensamientos. No se preocupe. Estaba recogiendo pasto. Volveré a mi trabajo. Con permiso. Bien pueda. Si alguna vez quiere hablar con alguien, cuenta conmigo para escucharlo. Gracias. ¡Qué belleza! Dios bendiga sus maravillosas manos. Están preciosas. Suerte con eso, Jaime. Gracias. Una de las hijas de nuestras hermanas va a casarse. Quiere que visite su tienda y también rece por ellos. Déjame revisar esto primero. ¿Y si vamos ahora? ¿Y por qué la prisa? Tiene que pagar su dote. Y están esperándonos. Vamos entonces. Suerte con eso. Escúchame, hijo. Cuando la comunidad no protege al héroe, la comunidad se dispersa. Cuando los beyes abandonan al héroe, la cola mueve al perro. Cuando la gente calla y no defiende la justicia, el diablo cobra fuerzas. Esa, hijo mío, es la cruda realidad. Bienvenidos, valientes. ¿Qué necesitan? Acompáñenos, Deli Demir. Mi Beigum Ustekin quiere interrogarlo. ¿Y por qué razón? Su conspiración con los asesinos. Cuidado, joven. El Beyer Tugrul es mi único hijo vivo y usted habla de él como si él fuese un asesino o un traidor que ha traicionado a su imperio. Solo acato órdenes, Bey. Debe acompañarnos.
Turalí, quédate aquí. Veamos qué quiere ese loco de Gumstekin. Noyan se escondió en los confines de la Tierra. Todavía no ha llegado su hora de morir. ¿Qué comeremos, Gaitli? Hice pastirma. Si Bamsi estuviera aquí, haría lo que fuera por probarlo. ¿No lo extrañan? Nunca hubiese pensado que extrañaría a un oso. Debemos llevárselo a alguien que puede. Por lo que veo, el Beyer Tokus construyó unos caminos secretos antes de la batalla contra los mongoles. La paz esté con ustedes, valientes. La paz esté con ustedes también. ¿Tienen espacio para uno más? Usted es nuestro líder. Una cena sin usted no es cena. Aquí, Dogan. ¿Cómo nos encontró? Los corazones de los valientes se oyen donde sea, Turgut. Gracias. Adelante. Gracias. Así que usted es Deli Demir. Deli Demir, el famoso herrero. Quería conocerte, ¿eh? El hierro se vuelve religión, Bey. Como los traidores. Nunca viven en paz. Dígame, ¿qué necesita? Una respuesta a la justicia. ¿A la justicia? ¿A qué se refiere? Hablo de mi justicia, por supuesto. De acuerdo. Pregunte y le responderé. Si le preguntara dónde está Ertugrul, ¿me lo diría, Deli Demir? Ah, así que de eso se trata. Quiere al Beyer Tugrul, ¿no? Míreme, Bey.
Si el Beyer Tugrul hubiera traicionado a su gente y sus valores, yo mismo hubiera puesto su cabeza en mi yunque y se la hubiera volado a pedazos. Y lo haría con los ojos cerrados. No lo respeto. Ni a usted, ni a su autoproclamado poder. Yo nunca haría algo así. Así que no cuente conmigo. Dime dónde está Ertugrul. El guerrero Turgut, su yerno, y también Dogan. Y otros 12 traidores que escaparon del campamento. Tú debes decirme dónde están. ¿Cómo pudo criar tantos traidores, Dalidemir? ¿Qué me dice de usted, Beya? ¿Quién se encargó de criarlo a usted? Soy un hombre muy paciente, Dalidemir. Sin embargo, como en todo, yo también tengo un límite. Tarde o temprano, lo veré cantar como un ave. ¿Entendiste? ¿Me buscaba, Bey? Se nota que es tan desdichado como yo. ¿Cuál es su desdicha, Gonshagul? Es mi padre, querido Bey. Sé cuánto se esfuerza mi padre por esta comunidad y también por nuestro sultán. Sé que a veces es implacable con su gente debido a sus creencias. La tarea de su padre es muy dura. Ese no es el problema, Bey. ¿Cuál es entonces? Tal vez sea demasiado implacable con su gente por cumplir con su deber. Eso también me incluye. Disculpe, Bey. Me he excedido diciéndole esto. No se preocupe. Por su hermano Ertugrul, mi padre, los ha ofendido a Madre Jaime y a usted. Discúlpelo, Bey. Es un buen hombre, se lo aseguro. Todos sabemos lo mucho que respeta y ama a su difunto padre. Muchas gracias. ¿Cuál es su pena? Me extralimité. ¿Quién soy yo para preguntar por sus penas? Como si pudiera aliviarlas. Que Dios lo libre de problemas y lo ayude a buscar soluciones. No, por favor, en lo absoluto. Mi desdicha no puede resolverse fácilmente. No se preocupe. No conozco su pesar.
Pero usted tampoco sabe quién tiene la respuesta, Bey. Cuando la vida es muy corta, no podemos victimizarnos y caer en la desdicha. Sus palabras me conmueven. Bien, ¿qué quieren? Vendrá con nosotros, Sultana Halime. Es orden del Begum Stekin. Vamos. Dios mío, Dios mío. Bienvenida, Jaime. Nos honra tenerla. Eres una preciosura. Que Dios les traiga muchas bendiciones y los colme de infinitas alegrías. Amén. ¡Madre Jaime! ¡Madre Jaime! ¡Demonios! ¿Qué pasa, Dumbrul? Es el Begum Stekin. Se llevaron a Deli Demir y a la Sultana Halime. ¿Cómo que se los llevaron? ¿Qué está tramando tu hermano? ¿Ah? ¿Qué tontería es esta? Mi hermano no está tramando nada. No juzgues sin saber la razón detrás de todo esto. Espero que lo que digas es verdad. Si no es así, no habrá piedra en este lugar donde puedas esconderte. Dumbrul, nos vemos frente a la tienda donde está la cárcel. Sí, señora. ¡Suelten a Halime! ¡Ahora mismo! Es una orden del Begum Stekin. No podemos. Le dije que la soltara. Si no lo hace, decoraré mi espada con su sangre. ¿Qué sucedió, Jaime? ¿Se rebela contra los líderes como su hijo? Está en nuestra sangre rebelarnos contra los tiranos, Begum Stekin. Y para nosotros castigar a los traidores por sus pecados, señora Jaime. ¿Qué está pasando? ¡Bajen las armas! ¡Bájenlas! ¡Bájenlas! ¿Qué acaso no piensan en las consecuencias de pelear entre ustedes? ¡Bájenlas!
Jaime. ¿Qué está pasando? Gumstekin encerró a Delidemir en la cárcel. Y por si fuera poco, quiere meter allí a mi nuera, a la sultana Halime. ¿Qué intentas hacer, Gumstekin? Todos son importantes, Ertugrul. ¿Qué dicen? El Bey Ertuguch anotó la información de las tierras. ¿Cuántos guerreros hay en cada tribu? ¿Quién gobierna cada una? ¿Cuántos soldados han caído en la batalla contra los mongoles? Hasta atrasó el recorrido del ejército central. ¿Hay alguna noticia de Sungur Tekin? Sí. Quiere reunirse contigo después de enfrentar a Ogedai. Si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Qué piensas hacer? Cada paso que damos para descubrir al traidor en el campamento es insuficiente. Iré allí esta misma noche. Gracias a Dios. Ertugrul, falta poco para el gran amanecer. Para la resurrección. La noche oscura habrá terminado y el mundo recuperará la paz. Muestra más esfuerzo. Recuerda lo que dijimos. Que el destino está enamorado del esfuerzo. ¡Guardias, retírense! ¡Fuera! ¿Qué ocurre con usted aquí? Estás castigando, sin mi permiso, a otros. ¿Y por qué se molesta Bey Korkut? ¿Alguna vez usted ha castigado a alguien sin una buena razón? ¿Qué crimen cometió la sultana Halime para ser detenida por los soldados que cuidan nuestro campamento? Si mi padre hubiera colaborado con el asesinato de sus hombres, no lo reconocería. La sultana Halime se ve en secreto con Ertugrul. Aún si fuese cierto, no puede encarcelar a nadie sin mi permiso. De acuerdo. Si el sultán Aladín me pregunta por qué dejé escapar al asesino, le diré que fue orden del Bey Korkut. Gumstekin, comprendo tu enojo. Muchos guerreros valientes han muerto y uno de los mejores comandantes del sultán fue secuestrado. Pero necesitas pruebas.
La sultana Halime y la señora Jaime también lo están engañando. Ellas nos acusaron con el sultán Aladín. Quieren que se reúnan con Ertugrul. Así que saben dónde está. ¿No es así, señora Jaime? ¿Dice la verdad, Jaime? ¿Cómo dice estar tan seguro? Entonces que lo pruebe. Si yo lo hago, ¿usted misma entregará a Ertugrul y a la sultana Halime? Lo haré. Sin embargo, primero, Deli Demir y mi nuera Halime deben ser liberados. Como guste, señora Jaime. Es libre. El Beg Ustekin lo libera. Pero no saldrá del campamento. Ustedes quieren que esto se vuelva un infierno. Dios mío. Sálvanos del fuego, como liberaste al profeta Abraham de las garras de Nimrod. ¡Cobarde! Defiende a su sobrina después de todo lo que hice por él. Ellos se aliaron con Jaime. Yo les dije que él es débil cuando se trata de Ertugrul. Tal vez le teme. De igual forma, no podemos seguir así, Aitolun. Korkud debería morir pronto. ¿Tienes miedo, Aitolun? No. Entonces, deberíamos unirnos con otros grupos para no quedar dispersos después de la muerte de Korkut. ¿En qué piensas? La boda de Yogche y Tuktekin es pronto. Y tal vez tengamos una boda doble. Nadie se interpondrá en nuestro camino. ¿Y si Korkut sigue entrometiéndose, qué opinarías? No lo permitiré. Cuando yo me ocupe de él, no se interpondrá más en nuestro camino. Y dime algo, ¿cómo puedes confiar tanto en Yogche? Ella quiere usar a Tuktekin para vengar su corazón roto por Ertugrul. ¿Así que está enamorada de Ertugrul? ¿Dónde está Gonjegul?
está ocupada conquistando a Kundoktu. ¡Bey! ¿Qué sucede, Dunrul? Deli Demir y la sultana Halime. ¿Qué les pasó? El Beigunstekin quiere meterlos en la jaula para interrogarlos.